Amigas, ¿cómo están? Nuevamente con ustedes acá para presentarles un nuevo modelo de vestido. Esta vez les voy a trabajar con este color anaranjado bebé o anaranjado claro, ¿ya? Hilo, siempre para yo tejer los vestidos de muñecas, necesariamente trabajo con hilo delgado, aunque también hay hilos más finitos, sí, también hay hilos más finitos, pero yo, bueno, utilizo hilos delgados, no finito, finito, no, delgados, ¿ya? Por eso que yo cuando trabajo el vestido siempre empiezo mayormente por la cintura, entonces yo de acuerdo a eso, como digo, siempre saco la cantidad de cadenas que voy a utilizar para mi muñeca, ¿sí? Y ustedes también así, de la misma forma, también van a avanzar haciendo las cadenas necesarias, cosa que de ahí ya van a ser para que puedan ustedes tejer este lindo vestido, ¿ok? Entonces, es un vestido sencillo pero muy lindo. Vamos a empezar. Y empezamos con un punto de inicio. Vamos a trabajar la cintura, ¿ok? Entonces digo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21 cadenas, ¿ya? 21 cadenas. Y aquí voy a hacer yo adicionales, 1 y 2 cadenas. Voy a pasar a la tercera cadenita y voy a hacer un punto medio varetas, se puede decir, ¿sí? O puntos B, puntos así, ¿ya? Entonces ahí ya tengo con mis dos cadenas, más estoy haciendo dos puntos bajos o medios puntos bajos, son tres, con este van a ser cuatro. A ver, vamos a trabajar cadena por cadena, ¿sí? Como ustedes pueden ver ahí, cadena por cadena estamos trabajando puntos medios. Así ve. Medios puntos altos, ¿ya? Así. Entonces, lo terminamos toda esta primera fila. Nosotros al final vamos a tener un total de 22 puntos, ¿ya? 22 puntos y voy a tejer aproximadamente 4 filas iguales o 5, quizás, no sé, porque vamos a ir midiendo, como digo, yo voy midiendo siempre conforme avanzo, voy midiendo a la muñeca. Entonces voy a trabajar de 4 a 5 filas. Ya, entonces, una vez terminado, les digo cuántas filas se avanzó. Volvemos. Hemos trabajado así, entonces nosotros 5 filas. 22 puntos medios, puntos altos. Ya acá he puesto un separador donde estoy separando mi mitad. Ahora vamos a trabajar nuevamente 1, 2 cadenas y tejo punto 2, sigo 3, 4, 5, 6. Ahora nosotros acá, miren, fíjense, vamos a dejar un punto, a ver, uno más, ¿ya? 7. Ahora sí, vamos a dejar un punto y voy a pasar aquí. Y aquí voy a hacer un punto, ya no voy a hacer medio, voy a hacer punto completo, ¿ok? Punto alto completo, digo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 puntos. Acá voy a sacar el separador ahora y dejo este punto y paso acá. Punto medio. Ahí. ¿Ok? Nuevamente dejo un punto y paso acá.
y hago la misma cantidad que hice aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos altos. Acá hice 6 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acá también 6 puntos altos. Y dejo un punto y paso al siguiente. Y hago un punto medio alto. Y cerramos. Todos los puntos los terminamos. Vamos, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Miren, hasta ahí estamos acá formando el busto para nuestra muñequita, ¿ok? Ahora nuevamente 1 y 2 cadenas. Volteo mi tejido y vuelvo a tejer. Puntos medios varetas. Voy 1, 2, 3, 4, 5. Y acá hacemos puntos también en cada uno, puntos medios varetas. Así. ¿Ven? De esta manera. Puntos medios varetas, ¿ok? Ahí ven. Entonces ahí lo terminamos nosotros. Toda esta fila. Así. Ya terminamos. Terminamos la fila. Terminamos. Ahora nosotros vamos a trabajar este lado con puros puntos bajos, ¿ok? Puro punto bajo, este lado. Así, de esta manera. Ven, así. Puro punto bajo. Hasta llegar acá. Este es el último punto. Ya, ahí. Entonces, luego de acá nosotros vamos a deslizarnos este punto y paso al siguiente punto, que es este. Y aquí empiezo diciendo 1, 2, 3 cadenas, primer punto alto. Dejo el segundo punto alto. Tercer punto alto. Y cuarto punto alto. 1, 2 cadenas de separación. Y vuelvo a tejer 4 puntos altos. 1, 2, 3, 4. 2 cadenas de separación. Y tejo nuevamente 4 puntos altos. 1, 2, 3, 4. 2 cadenas que separo y nuevamente vuelvo a tejer. Terminamos. Acá estamos ya terminando y acá también ya me queda un punto, ¿sí? Al igual como acá que me deslicé, me queda un punto. Entonces acá yo digo 1 y 2 cadenas y voy a unir acá en mi tercera cadenita donde inicié.
Entonces, ahora empiezo 1, 2, 3 cadenas, paso al siguiente punto, hago punto 2, siguiente punto 3, siguiente punto 4 y aquí le doy un aumento, 5, miren, así. Estoy aumentando un punto, amiga. Estamos ya trabajando el vestido de la cintura para abajo, lo que corresponde el largo, ¿sí? Estoy en la vuelta 2, porque como hemos cerrado, se trabajan acá por vueltas. Ahora acá voy a hacer 1, 2, 3 cadenas. Voy a ir aquí al medio y le doy un punto bajo. 1, 2, 3 cadenas y nuevamente voy a tejer. 1, 2, 3, 4 y a este punto le doy un aumento, 5, 1, 2, 3 cadenas nuevamente y paso acá, punto bajo, miren, así. De esta manera entonces vamos a trabajar toda esta vuelta número 2. El vestido es súper sencillo, mis reinas, sencillísimo. Terminamos nuestra vuelta número 2, el largo del vestido. Vamos a trabajar la vuelta número 3. Decimos 1, 2, 3 cadenas, primer punto alto. Tejemos punto alto 2, 3, punto alto 4, punto alto 5. Y en este último punto vamos a aumentar. Total tenemos 6. Luego decimos 1, 2 y 3 cadenas. Voy a ir a este primer espacio, le doy un punto bajo. 1, 2, 3 cadenas, siguiente espacio, punto bajo. 1, 2, 3 cadenas. Ahora voy acá nuevamente a estos puntos y tejo los 5 puntos altos seguidos. 1, 2, 3, 4, 5 y en este último punto le doy un aumento, 6, así, fíjense, nuevamente 1, 2 y 3 cadenas a este primer espacio, punto bajo, 1, 2, 3 cadenas, siguiente espacio, punto bajo, 1, 2, 3 cadenas y aquí tejo los 5 puntos altos que son seguidos. 1, 2, 3, 4 y 5. Luego 1, 2, no, disculpen. Luego acá aumentamos. Total serían 6. Bien, terminamos esta vuelta 3, el largo del vestido. Damos así la vuelta 3. Y continuamos nuevamente con la vuelta número 4. Subo ya mi primer punto alto con mis 3 cadenas. Tejo el punto 2. Punto alto 2. Tejo el punto alto 3. Punto alto 4. Punto alto 5. Punto alto 6. Y en este último le doy un aumento. Miren, como ustedes pueden ver, amigas, en cada vuelta que damos vamos aumentando. Empezamos primeramente con 4, luego empezamos con 5, con 6, ahora con 7. Y luego separamos con 3 cadenas. Voy a este primer espacio, punto bajo, 1, 2, 3 cadenas, siguiente espacio, punto bajo, 1, 2, 3 cadenas, siguiente espacio, punto bajo. Miren, así. Así, amigas, entonces vamos a terminar toda esta vuelta, ¿ya? Este ya llega a ser nuestra vuelta 4, como le dije que tenemos ya 7 puntos altos. Amigas, terminamos así, ya miren ustedes la vuelta, contamos 1, 2, 3, 4. En la vuelta 4 tengo 7 puntos, como indicamos. Vamos a iniciar la vuelta 5, voy a subir 3 cadenas, que es el primer punto alto. Tejo vareta 2. Vareta 3, 4, 5, 6 y 7 puntos altos. Y en este último punto le doy un aumento. Luego 1, 2,
tres cadenas. Voy a este espacio, punto bajo, 1, 2, 3 cadenas. Siguiente espacio, punto bajo, 1, 2, 3 cadenas. Siguiente espacio, punto bajo, 1, 2, 3 cadenas. Siguiente espacio, punto bajo, 1, 2, 3 cadenas. Y nuevamente comenzamos a tejer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y acá el último 8, el aumento. Miren, amigas, como ven, el punto va aumentando cada vuelta que damos. Como les dije, empezamos con 4, luego con 5, 6, 7, 8. Amigas, el punto vamos a empezar a repetirlo mientras que acá los coquitos se van abriendo, ¿cierto? Entonces voy a trabajando vuelta por vuelta hasta tener la cantidad de 16 puntos, ¿sí? En aumento, 16 a 18 puntos el largo. Quiero que me pase la muñequita, acá tengo la muñeca, que me pase la rodilla. Ya, todavía está muy bajo el vestido, como ustedes ven, ¿sí? Entonces quiero que me llegue hasta por acá. Más o menos acá me va a hacer una 16 vueltas o 18 vueltas aproximadamente, ¿ok? Entonces avanzamos, ya saben que se va aumentando el punto, repetimos, como se dice, es casi igual, sencillo el vestido, como le digo, pero va a quedar precioso. Sí, amigas, avanzamos entonces las vueltas. Bien, amigas, ya hemos avanzado y aquí ya tengo 16 puntos. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 puntos. Entonces lo que vamos a hacer es, ya con este punto, miren ustedes, cerramos acá. Cerramos así con un punto bajo, ¿sí? Y ahora lo que vamos a hacer es trabajar una cadena y hago acá medio punto bajo. Hice dos. Paso al siguiente punto, puntos medios, puntos varetas, así. Ya en esta llega a ser ya mi última vuelta, amigos. El vestido lo tengo más abajo de la rodilla, les comento. Ya si ustedes lo quisieran también más largo, lo siguen, claro, lo siguen el largo, lo siguen, ya, miren. Seguimos acá, medios puntos bajos, acá todavía tengo estos dos puntos. Medios puntos bajos y estos puntos vamos a trabajar 1, 2, siguiente 1, 2, dos puntos medios varetas, siguiente 1, 2, como ustedes pueden ahí ver. Dos puntos medios varetas. 1, 2. Este, amigas, es ya, como dijimos, la última vuelta de nuestro vestido, ¿sí? Así estamos tejiendo. ¿Ven? Dos puntos medias varetas o dos puntos medios altos. Voy acá y nuevamente paso estos puntos y sigo tejiendo de esta manera. Ok, amigas, así entonces vamos a terminar toda esta vuelta, ok. De esta manera lo finalizamos, lo terminamos toda la vuelta con el punto medio alto o medio punto vareta. Miren, ahí lo ven ustedes, el vestido está entonces terminado.
Como le dije, esta era la última vuelta, pero yo acá le voy a dar otro acabado. Si ustedes gustan, también lo hacen con el punto cangrejo. Así, miren. Lo pueden también dar este acabado. Y si no, con el punto que se ha terminado, lo pueden hacer. Pero el punto cangrejo estoy haciendo, ya como última vuelta, miren. Lo hago con el fin de que, no sé si ustedes notan acá, el vestido acá queda un poco levantado esta parte, ¿cierto? Entonces como para que baje también, ¿ya? Entonces, ya saben, con el punto cangrejo estoy que lo doy la última acabada, el último punto, la última vuelta. Entonces lo termino todo y mostramos. Terminamos así toda la vuelta, miren ustedes, con el punto cangrejo como última vuelta, ¿sí? Ya, y aquí debajo del vestido he puesto tul para que levante, pero miren ustedes, aquí atrás falta cerrar, así que le voy a poner cadenas. Ya, aquí están, miren, ya estos hilos donde yo le voy a cruzar para colocarle. Ya, entonces voy a poner por acá, así voy a ir pasando, como ustedes ven, lado por lado, y lo voy a ir cruzando, ya, así. Entonces, una vez terminado, les muestro. Volvemos. Bien, miren, amigas, aquí ya tenemos nuestro vestido. En la parte de atrás, como ustedes ven, el hilo le he cruzado y ahí quedó cerrado, ¿sí? Entonces, ahora, ahí está el vestido, ¿ve? Bellísimo. Ahora lo que les quiero mostrar es lo siguiente. Aquí yo ya he preparado una manga, como ustedes pueden ver. Tiene como cuadraditos inclusive. Entonces, esta parte de la manga del vestido lo voy a trabajar este lado, que falta, ¿sí? Conmigo vamos a dar el paso a paso, este que le he dado ya. Y el siguiente vamos a dar el paso a paso conmigo, ¿ok? Entonces, tenemos acá ya nuestro hilo. Vamos a acomodar el vestido. A pesar que no tiene vuelo, no es tan pegado. Sí, ahí está, ¿ve? Ya, entonces, acá empezamos nuestra manguita, ¿ok? El lado que falta. Entonces, nosotros aquí vamos a decir punto de inicio, ahí lo ven, ya un punto de inicio, ahí, ok, y luego contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 cadenas. Voy a pasar aquí en la primera cadenita y cierro con un punto deslizado. Ahora yo acá voy a subir 1 y 2 cadenas. Esto viene a ser el primer punto medio vareta. Voy a pasar al siguiente punto. Vamos a trabajar las cadenas y aquí hago el punto 2. Sigo el siguiente, voy a tejer el punto 3. Sigo el siguiente, voy a tejer 4, siguiente, voy a tejer 5, siguiente, tejo 6, siguiente, tejo 7, siguiente, tejo 8, 8 puntos, medios varetas, y ahora lo voy a cerrar. Ya, acá con un punto deslizado. Entonces, ¿cuántas filas lo hice? 1, 2, 3, 4, 5. 5 filas he realizado con 8 puntos. Ok, entonces voy a avanzar las 5 filas. Aquí ya avanzamos así entonces las 5 vueltas. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, 5 vueltas hemos realizado con 8 puntos medios varetas. Ahora vamos a trabajar la vuelta 6. Decimos entonces 1, 2 cadenas, primer punto medio vareta.
aquí trabajo. Dos, tres puntos medios varetas, ¿ok? Y luego digo uno y dos cadenas. Entonces dejo uno, dejo dos y en el tercero, acá, uno, dos, acá en el tercero, hago un punto medio vareta, dos y tres puntos medios varetas. 3 que hice acá, más 3 son 6, más 2 que estoy dejando, 8. Ahí están, amigas, entonces los 8 puntos, ¿ok? Entonces yo de acá cierro y vuelvo a hacer 1 y 2 cadenas. Paso aquí. Hago nuevamente 2 cadenas de separación. Avanzo con el tejido. Y tejo este lado que me corresponde, ¿ok? Acá. Entonces yo así voy a tejer con este punto. A ver, vamos a ver. Cierro acá. De acuerdo a la manguita que he realizado, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 vueltas completas, ¿ok? Dejando este cuadrado, esta abertura, ya. Entonces avanzamos, acá ya tengo dos, faltaría cuatro más. Bien, ya lo terminamos y ahora voy a trabajar la última vuelta. Hago dos cadenas aquí mismo, en este mismo punto les doy un aumento, paso al siguiente punto, lo mismo, punto medio vareta, un aumento. Siguiente, lo mismo, punto medio vareta, un aumento. Y así vamos a aumentar en todos los 8 puntos, ¿ok? Una vez terminado, puntualizado y cortamos. Y luego le coloco la manga a la muñeca. Volvemos. Bien, amigas, aquí estamos mostrando haciéndose nosotros las mangas, como ustedes pueden ver, del vestido, ¿sí? Entonces ya podemos decir que está el vestido y las mangas terminadas, ¿ok? Vamos ahora a trabajar el sombrero, porque este vestido trae sombrero, ¿ok? Entonces, empezamos. Ahí están ustedes viendo, ¿sí? Y un punto deslizado, ¿ok? Y luego decimos 1, 2, 3. 4, 5 cadenas. Voy a la primera cadenita, cierro con un punto deslizado. Entonces subo dos cadenas y vamos a trabajar acá puntos medios varetas. Ya subí dos cadenas, eso corresponde a un punto. Acabo de hacer un punto más, son 2. Aquí son 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 medios puntos varetas y cierro. Ahí terminé mi primera vuelta. Hago dos cadenas y aquí tejo la vuelta 2. En cada punto vamos a ir aumentando. ¿Ok? Así. Esta es la vuelta 2 de nuestro sombrero. Ahí ve. Medio punto vareta, un aumento. Siguiente punto, medio punto vareta, un aumento. Así. Toda la vuelta finalizamos. Terminamos, cerramos ahí con un punto deslizado. Ahora dos cadenas y vamos a trabajar solamente la mitad del punto. Esta vez vamos a trabajar solamente un punto media vareta en cada punto. Ya no estamos aumentando, ok, amigas. Miren, pero como ustedes pueden notar, solamente
medio punto, así ve, no se agarra el punto completo, ¿ya? Ahí, ¿ven? Esta es mi vuelta 3, ¿ya? Así ve, medio punto y solamente hacemos un punto, así amigas, toda la vuelta finalizamos. Terminamos amigas, ¿ya? Y ahora vamos a trabajar 1 y 2 cadenas y ahora trabajamos ya el punto completo con el medio punto vareta. Estamos trabajando nosotros nuestro sombrero ya hacia abajo ya, ¿sí? Porque las dos primeras vueltas fue que hemos dado el aumento y luego estamos trabajando hacia abajo. Entonces vamos a trabajar así completo y voy a trabajar dependiendo. Acá tengo ya la vuelta 1, 2, 3, esta es la vuelta 4, voy a trabajar vuelta 5 y vuelta 6, ¿ok? Lo avanzamos. Terminamos así hasta la vuelta 5. Hicimos 14 puntos en la primera vuelta, en la segunda aumentamos, después hemos trabajado la tercera vuelta hacia abajo, cuarta y 5, ¿ya? Entonces vamos a trabajar la vuelta 6 y vamos a empezar 1 y 2 cadenas. Acá mismo voy a hacer un aumento. Siguiente, trabajo punto medio vareta y también le doy un aumento. Siguiente, punto medio vareta y le doy un aumento. Siguiente, punto medio vareta, le doy un aumento. Así, amigas, ustedes están viendo que en cada punto que estoy avanzando, estoy aumentando, ¿ok? Todos los puntos se van a aumentar porque esto es ya para formar el alero de nuestro sombrerito, ¿cierto? El que va a salir, ¿ya? Bien, amigas, entonces así, toda esta vuelta hay que finalizarla, ¿ok? Aquí ya le hemos terminado así toda la vuelta y ahora vamos a trabajar la siguiente vuelta. Subimos entonces 1 y 2 cadenas, primer punto, y acá hago el segundo punto, ¿ok? Hago 2 puntos seguidos. Entonces luego voy a dejar un punto y paso en el siguiente. Y voy a hacer 1 y 2 puntos seguidos. Dejo un punto y paso al siguiente. Y hago 2 puntos seguidos. Puntos medios varetas. Dejo un punto, paso al siguiente y hago 2 puntos seguidos. Dejo un punto y al siguiente 2 puntos seguidos. Así. ¿Ven? Dejo un punto y al siguiente 2 puntos seguidos. Dejo un punto al siguiente 2 puntos seguidos. Ahí. ¿Ok? Entonces así vamos a trabajar toda esta vuelta. Y esta es ya la última vuelta de mi sombrero. Pero si ustedes quieren también lo pueden hacer otra vuelta más para que esté más sobresalido si quieren su sombrerito, ¿sí? Bien, entonces terminamos. Y le hemos terminado. Acá nosotros le vamos a dar otra vuelta, por ejemplo. ¿Sí? Lo quiero con más vuelo. Entonces aquí mismo hago. Y ahí hice doble. Dejo un punto, paso al siguiente. Y hago 1, 2, 3. Dejo un punto, paso al siguiente. 1, 2, 3. Dejo un punto, paso al siguiente. 1 y 2. Dejo un punto, paso al siguiente. 1, 2, 3. Dejo un punto, paso al siguiente. 1, 2, 3. Son 3 veces que hemos hecho 3. ¿Listo? A ver, 2, 3. 3 acá, dejo un punto, paso al siguiente, acá corresponde 2, 1 y 2, dejo un punto, paso al siguiente, acá corresponde 3. Y amigas, así entonces toda la vuelta lo vamos a finalizar. Terminamos toda la vuelta y ahora sí voy a trabajar la última vuelta. Y la última vuelta vamos a trabajar como el punto que hicimos acá, punto cangrejo. Ya, entonces significa que voy a ir hacia atrás. Ya, vamos a trabajar el punto cangrejo. Toda la vuelta de nuestro sombrero, ¿ok?
Ahí entonces con este punto cangrejo lo terminamos, ¿ok? Y luego le colocamos el sombrero a nuestra muñequita. Volvemos. Amigas, terminamos así ya. Miren, ustedes pueden estar viendo el sombrero terminado con el punto cangrejo, ¿sí? Y el vestido y la manguita. Ahí. Alejo la cámara para que ustedes puedan ver mucho mejor, ¿ok? Entonces ya está nuestro vestido terminado. Lo único que le vamos a poner es unos cuantos detalles a nuestro vestido. Para esto, miren, he comprado estas lentejuelas, ya que voy a poner en la parte hacia la manga. Sí, voy a decorar, amigas, así entonces nuestro vestido, ok, tanto en la manga como en la parte del busto, como también en el sombrero. Voy a ir decorando y luego, ya que lo termino, les voy a mostrar, ¿sí? Para que vean cómo ha quedado entonces la decoración, ¿ok? Entonces decoro el vestido y luego les muestro. Volvemos para mostrar ya vestido totalmente terminado, ¿ok? Regresamos. Bien, amigas, entonces ya aquí tenemos, como ustedes pueden ver, ya nuestro vestido totalmente decoradito. Miren, le hemos puesto esas lentejuelas preciosas para nuestro vestido, quedando así bellísimo como ustedes lo pueden ver. Ya, entonces podemos decir ahora que nuestro sombrero, ¿sí?, y nuestro vestido quedaron terminados. Súper sencillo, como para nuestras amigas que recién inician el arte del tejer a crochet, que me han estado pidiendo. Amigas, ahí está, un vestido lindo para ustedes. Conmigo será hasta otro próximo video tutorial entonces, y seguiremos con novedades para ustedes. Nos vemos, hasta la próxima.